I think it's okay. Yeah. So changing a little bit topic. Vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a pasar al trasplante de microbiota fecal, que abreviaré TMF. Vamos a hablar del uso y mal uso de este procedimiento tan fascinante. Para definirlo, voy a hablar de su definición, papel en la infección de Clostridium difficile, etc. La definición es colocar heces de una persona donante sana en el colon de una persona enferma. La justificación es que se restaura la microbioma normal. Hay otros términos, yo tiendo a usar trasplante fecal, pero hay otros términos como bacterioterapia fecal, reconstitución de flora fecal, pero TMF, trasplante de microbiota fecal, es el término que hemos estado usando desde hace muchos años. Como dije anteriormente, se descubrió recientemente que esta idea de usar las heces fecales como medicina surgió de China hace 1700 años. En el siglo IV usaban heces humanas para tratar a personas con diarrea severa, y en el siglo XVI usaron heces de bebés para tratar a personas enfermas. A esta la llamaban sopa amarilla, estas heces. En la literatura de Estados Unidos empieza el uso de estos enemas fecales alrededor de los años 1958 para tratar la enterocolitis pseudo membranosa, y también se usaron para tratar casos de infección severa de Clostridium difficile. Pero el primer caso para tratar la recurrencia fue en 1983. Luego en el 89, los escandinavos desarrollaron lo que yo pensé que era algo como más estético, usar una combinación de bacterias. Y cuando yo hablé de esto en aquel entonces, yo decía que el trasplante de heces era indicación de cuán desesperados estaban los pacientes y los doctores, pero me equivoqué, porque luego me volví una de esas doctoras desesperadas que trataban pacientes desesperados, y cuando vi cómo mejoraba esto a una mujer que tenía una infección durante años y que no había podido erradicar de ninguna otra manera, pues entonces me volví una creedora, una creyente fiel de estos trasplantes. Ahora, ¿por qué es un tema en boga hoy? Bien, porque en los últimos 10 años hemos dado cuenta de la importancia del microbioma. Vieron ya la asociación que hay entre microbioma y muchas cosas, no solamente enfermedades y antibióticos, sino obesidad, síndrome metabólico y tantas otras cosas. Y la otra razón es porque hay tanta recurrencia, hay tantos casos en los que nada es eficaz como un trasplante fecal. Entonces, vamos a hablar de la recurrencia de esta infección con Clostridium difficile, porque en esta área el trasplante fecal está bien indicado si el paciente no ha respondido a la terapia estándar. Y en la FDA en los Estados Unidos dice que esto se puede usar para este tratamiento sin que haya que hacerse investigación de aplicación de nuevas drogas. Entonces, la primera probabilidad de la primera recurrencia es entre el 10 al 20%, pero luego de la primera recurrencia hay mayor probabilidad de más recurrencias, y se vuelve todo esto un círculo vicioso. 10 al 20%, 20 al 40% y 40% o más de recurrencias múltiples. Y hay una combinación de factores inmunes, pero también cambios en el microbioma. Uno de los principales o primeros estudios sobre esto versó sobre un grupo de pacientes, 7 con infección con Clostridium y 3 pacientes en control. Bueno, la composición predominante eran los bacteroidetes y los firmicutes. 3 pacientes desarrollaron infección recurrente. Piensen en los colores, rojo y verde, como la Navidad, ya lo vi afuera. Entonces, rojo y verde son bacteroidetes y firmicutes, son las bacterias buenas del colon, las que más tenemos. Entonces, vean los 3 casos a la izquierda, los controles, red
perdón, rojo y verde. Vean los otros, los que tienen la infección sin recurrencia, también verde y rojo. Pero vean las otras tres personas a la derecha, tienen recurrencia y miren lo diferente que es las heces en comparación con los otros que tienen verde y rojo. Miren, tienen todas esas bacterias extrañas. Entonces, esto respalda que el microbioma realmente se vuelve muy, muy anormal cuando hay recurrencia de la infección. La recomendación para tratar es tratar con el mismo antibiótico o con vancomicina, o usar vancomicina en pulsos antes de pasar al trasplante. Y si no estaban aquí antes, este es el tratamiento en pulsos de vancomicina que me parece útil para los pacientes que tienen infección recurrente. Algunos de los pacientes mejoran con este tratamiento y sin necesitar trasplante fecal. Bien sencillo, 125 miligramos 4 veces al día durante 10 días y luego una sola tableta cada 3 días durante 10 dosis más. Ahora, si esto fracasa, si esto falla, entonces es hora de pensar en el trasplante de microbiota fecal. TMF. Los métodos pueden ser enema, colonoscopia, endoscopía superior, tubo nasoduodenal o nasogástrico y recientemente cápsulas orales de heces congeladas que ya están a la disposición del mercado. Hay muchas revisiones sistemáticas que sugieren que la eficacia del trasplante es del 90%. Hay cuatro estudios controlados y aleatorizados que demuestran la eficacia. Se usa las heces del paciente como placebo. Y los metaanálisis sugieren que la ruta inferior es mejor que la ruta superior. Y esto tiene sentido. Piensen en las heces que tienen que pasar por el intestino pequeño hasta llegar al colon, el intestino delgado, quise decir, entonces es mejor la ruta inferior. Ahora, el primer estudio fue de los Países Bajos, tres grupos de pacientes con recurrencia. A estos pacientes se les hizo trasplante o se les dio vancomicina sola o vancomicina y lavado intestinal. Si falló el tratamiento, entonces se repetía el trasplante. Vean acá los resultados. Respuesta sorprendente. A la izquierda, 81% de los pacientes con trasplante no tuvo recurrencias. De ellos, la eficacia llegó casi al 94%. Comparamos con vancomicina sola, solo 30% detuvo la recurrencia. Vancomicina y lavado, 23% detuvo la recurrencia. Se criticó este estudio porque dijeron que lo detuvieron tempranamente después de hacer un análisis no planificado e interino. Lo criticaron porque los números eran pequeños y porque no había manera de hacer un estudio ciego, pero igual yo pienso que realmente es muy respetuoso porque es el primer estudio aleatorizado con control de trasplantes para controlar la recurrencia. Ahora, este es el primer trasplante o ensayo hecho sobre trasplantes. Usaron heces de donantes con colonoscopia y luego el paciente estaba en el grupo placebo, usaban también las heces del paciente como placebo. Respuesta global, 91% para las heces del donante y 63% heces del propio paciente. Uno pensaría que ese 63% era alto. Bueno, hay dos lados o dos sitios. En uno de los sitios fue en Nueva York. La respuesta del placebo fue 90%. Y yo sospecho que esos pacientes estaban en vancomicina durante un periodo mayor de tiempo. Y sospecho que muchos quizás tuvieron una enfermedad inflamatoria por su infección y por eso es que mejoraron con sus propias heces. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a analizar las heces después del trasplante. Miren, Bacteroidetes, Firmicutes han respondido bien, regresan y pueden entonces luchar contra la infección. Hay muchas guías de muchas sociedades que están recomendando hacer el trasplante para la recurrencia de esta infección. Ahora, la selección de pacientes. Yo pienso que el régimen o tratamiento en pulso se debe hacer antes del trasplante. Asegúrense que no haya una enfermedad inflamatoria postinfecciosa y vamos a tratar con vancomicina para bajar a los niveles adecuados antes de hacer el trasplante. Fuente de donantes puede ser, bueno, que el paciente mismo seleccione
el donante. Yo trabajo en un hospital del condado. A veces esto es difícil porque los pacientes o no tienen familia o amigos o no tienen seguro o tienen muchos factores de riesgo como obesidad o enfermedades crónicas. Entonces, la evolución de los bancos de heces ha sido un gran cambio y hace ahora que todo sea más fácil. Tenemos un banco, Open Biome, en Boston. And they screen their donors for about 33%, and they have 33 different organisms, and then they provide the frozen stool, which they will ship. They say that only 3% of their donors actually qualify to be a donor. That leads me to wonder how it would feel to go home and submit to your partner that you had been rejected as a stool donor. That might be a low point. The types of stool can be delivered by colonoscopy. Tipos de heces, ¿cómo se entrega la hece o cómo las heces o cómo se colocan? Puede ser con colonoscopia, frescas o congeladas, liofilizadas o en cápsulas, de varias maneras. Entonces, siendo gastroenterólogos, preferimos la ruta inferior, colonoscopia, pero quizá la enema también sea buena o los tubos. Hay ciertas preocupaciones de utilizar al trasplante en la ruta superior, por problemas de aspiración, entonces hay preocupaciones en cuanto a eso. Si el primer trasplante falla, ¿qué hacemos? Recomendamos repetirlo con otro donante. Primera recomendación es 90% va a mejorar y de acuerdo a mi experiencia, hasta el 98% va a responder sin tener que hacer uso de un donante secundario. Pero ahora hay otras preguntas, ¿son las bacterias o algo más? Porque de 5 casos en Alemania que se publicaron, utilizaron unos filtrados estériles fecales y pensaban que no eran las bacterias las que hacían el efecto, sino otra cosa, a lo mejor los ácidos biliares. Entonces veamos los casos de Bacillus difficiles. Recuerden que ese era el nombre que recibió antes de ser llamado Clostridium. Se decía difíciles porque era difícil de cultivar esta bacteria. Y cuando agregaban algo al cultivo taurocolato, era fácil cultivar, entonces ahí hay una fuente que se agregaba al medio para ayudar al crecimiento, y luego los ácidos biliares secundarios se vio que inhibían el crecimiento. Entonces sabemos que esos ácidos biliares secundarios son bajos en las personas que tienen la infección refractaria, entonces quizás las bacterias promueven el crecimiento de esos ácidos biliares secundarios, por eso es que funciona. Pero bueno, hay muchas teorías interesantes sobre lo que está ocurriendo, y cuando no funciona, ¿por qué no funciona el trasplante? Los investigadores de 3 centros académicos sí. The failure rate was about 18% overall. The predictors of failure were those patients who were very severe or had severe and complicated, or if it was done as an outpatient, which is probably the same thing as severe and complicated, and also having had a C. diff related hospitalization. So those are the people in whom it may not be working. So there are guides on the internet to how to do FMT at home, and I don't think that you should go to the internet for those. However, there is a very good guide published by Kelly et al. In gastroenterology that updates the mechanisms, the methodology, and the outlooks for that. And this is an excellent article if you're looking for guidance on how to do FMT. Now, inflammatory bowel disease, there's increasing evidence that the microbiome is related to the pathogenesis of inflammatory bowel disease. We know that if we bypass the colon, Crohn's disease heals up. Some cases get better with long-term antibiotics. Patients are very interested in having some kind of alternate therapy for their inflammatory bowel disease. FMT for recurrent C. diff is effective in the IBD patients. It's more likely that they'll have to have two or more FMTs for it to get better. It's also possible that their IBD may flare. So FMT does get rid of C. diff in most people with IBD with recurrent C. diff. And in a retrospective series, even on immunosuppressive therapy, the success was good. In this one series, 13% actually had a flare of their IBD that was probably caused by the FMT.
The advice in those patients then is to optimize the IBD therapy, to use colonoscopy so you can look at the colon mucosa, make sure the patient knows that their IBD might flare and that there's certainly no guarantee or possibility or that it's not likely that their IBD will get better. And they also are more likely to have a late recurrence up to 3 months afterwards. So the bottom line, FMT helps for recurrent C. diff in the IBD patients. But what about for treatment of the IBD alone? Patients want it because they think it is a natural, and obviously stool is a natural product. They often are patients who want to avoid immune-suppressing therapy, so they really are reaching for something to try this. The first person to actually do this and publish about it was a physician himself, Bennett, who had chronic ulcerative colitis. And he gave himself enemas of stool. It doesn't say in the article who was the donor for the stool. He documented clinical and histological improvement, and he wrote it up himself, so he not only got his ulcerative colitis better, but he got a publication. There have been two randomized controlled trials of FMT and IBD. One was a positive study, one was a negative study. The positive study was using stool enemas compared to water. This group actually stopped their study early because it was futile, but they kept following the patients, and when they analyzed the data, five people actually got better. So going from a negative study, it became a positive study and became statistically significant. The negative study was using donor stool by the nasoduodenal route compared to their own stool, and there was no benefit at 12 weeks, and so this was a truly negative study. My bottom line is, no, it's not time to use FMT to treat IBD, not yet. But if your patient is in a clinical trial, that may be reasonable. When I looked on clinicaltrials.gov a few days ago, there were 192 trials of FMT to test various different diseases, 35 for C. diff, 27 for ulcerative colitis, 21 for Crohn's disease, 14 for IBS, 10 for obesity, and the others for a variety of different things. So there's a tremendous amount of research going on in the use of FMT for treating other things. How safe is FMT? In my experience, it's been overall, and the experience of others, pretty safe. There's a real transmission of infection. We did have a woman develop listeria. She fortunately was cured. We don't know whether she got it from her daughter or from the ham sandwich that she ate 2 days later because she was so happy to be initially rid of her C. diff. There are cases of norovirus and some cases of fevers. There are theoretical risks, so FMT should only be done when there really isn't any other treatment. And for recurrent C. diff, there really isn't any other reasonable treatment. There's a theoretical risk of obesity, and you saw about this with the studies as well. So common adverse effects would be occasional diarrhea or constipation, change in bowel habits. There was a case of Proteus bacteremia that was published as well. Flares of inflammatory bowel disease in a patient who had quiescent inflammatory bowel disease for a long time got stool from his wife and did have a flare of his IBD. Is it safe in immune-compromised patients? A pool of studies from a variety of different institutions shows an overall success rate of about 87%, 90% with two FMTs. Two deaths were not related to FMT, but rather related to the procedures to do the FMT, aspiration during anesthesia, bacteremia, or aspiración durante la anestesia. A number of us got together and did surveys of our patients who had had FMT. And when I got the surveys from my patients back, it was really astonishing, and that's when I realized how grateful these patients are for a treatment for which they thought a disease they would never get rid of. However, we did find that there were some new conditions in four patients. One of my patients, a middle-aged man, developed rheumatoid arthritis, and an elderly woman developed Sjögren syndrome. Another contributor's patient developed IPP, and another peripheral neuropathy. So there's a possibility that there may be an immune response to FMT that's long-term. And you saw already that giving stool from an obese twin to a mouse led to that mouse actually gaining weight. And Colleen Kelly reported a case of a woman who had a pretty normal BMI, but she got stool from her overweight daughter, and her weight went up about 30 pounds, and she has still been unable to lose that weight. So there's again the possibility that the FMT is related to obesity.
We heard already, ya I don't want to, no quiero repetir, but I do want to emphasize, but we heard already that the microbiome may play a role in many other GI illnesses like small intestinal bacterial overgrowth, cirrhosis, with SBP or encephalopathy, diverticular disease, inflammatory bowel disease, and pouchitis, fatty liver disease, PSC, celiac disease, and the list does go on. Y la lista continúa. So in summary, entonces, for recurrent C. diff, FMT is very effective, short-term it's appears safe. Long-term data, we will get that because the AGA has funded a registry, so we will be able to look long-term to see what that data is, and that registry is almost ready to enroll patients within, I think, a week or two. I happen to be on the Data Safety Monitoring Board for that, so I'm very grateful to the AGA and the NIH for funding this very, very important project. The long-term data we will get, we should be standardizing the indications and the methodology, we should do research, and we should rely on science and not the hype of this little book I found on the internet, the FMT. Thank you so much for your attention. Muchas gracias, doctora, por su conferencia. Thank you, doctor, for that